Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a parte 32 de nuestra gameplay, de nuestro gameplay de Pokémon Soul Silver. Y bueno, ya vieron el fin, los créditos y todo, y aparecimos aquí en la casa. Después del final y todo eso, bueno, aparece de nuevo el intro y vuelta aparecemos aquí, pero bueno, no aparecemos. Aparecemos, digamos, aquí. Después de todo eso, cuando tú cargas la partida de nuevo, aparecemos aquí. Así que hay que bajar, hay que retomar de nuevo la aventura. A ver qué sucede. Ah, Hiro, el profesor M ha dicho que tenía algo para ti. LOL, ¿qué puede ser? Bueno, es las 2 de la mañana con 5 minutos. Pues sí. Yo fresco todavía, no pasa nada. Además es sábado, mañana es domingo, así que puedo dormir hasta la hora que me hinche los ex. Así que vamos a hablar con este. Hiro, aquí estás. Te llamé porque tengo algo para ti. ¿Ves? Es un ticket Darko. Ahora puedes atrapar Pokémon Encanto. Ok. ¿Y a dónde tengo que ir? El barco parte de Ciudad Olivo. Pero a estas alturas, eso ya lo sabes, Hiro. Yo no lo sabía. Ya lo has recorrido todo con tus Pokémon. Bueno, eso sí. Si vas a Kanto, saludo al Pokémon. Al Pokémon, anda, también. Al profesor Oak, de mi parte. Ok. Ciudad Olivo. Muy bien. Señores, nuestro siguiente destino. Claro, tú. Ciudad Cerezo. Azalea, Globo Trigal, Ciudad Olivo. Vamos allá. Entonces, así que ahora vamos a Ciudad Olivo, ¿no? ¡Oh! El barco, ya me acordé. Acá está el barco. ¿Profesor? ¿What the fuck? Con you. Profesor Oak. ¡Hiro! Cada vez despides una aura de campeón más intensa. A pesar de tu posición, no descuides la Pokédex. Tiene que estar a la altura. Déjame echarle un vistazo. Voy a mejorar tu Pokédex al modo nacional. Por favor, si tengo como 30 Pokémon, no me jodas. Completar la Pokédex es un trabajo más que arduo. Pero tienes que intentarlo. No lo voy a intentar. Ni de coña. Oh, es tardísimo. Tengo que ir a grabar en la radio de Ciudad Trigal. Por fin. ¿Vas a la región de Kanto, no? Si pasas por el pueblo Paleta, déjate caer por mi laboratorio. Y enseñaré cómo llevas la Pokédex. Y enséñame cómo llevas la Pokédex. Ok. Mamá, por favor. Por favor. Ok. ¡Lol! ¿Ya vimos a todos estos? La madre que me trajo. Bueno, ahí están. No nos dicen cuántos hemos avistado, pero bueno, vamos al barco. Eso no importa. Este es el Ferry SS Aqua. ¿Puedo ver tu ticket barco, por favor? Quiero enseñar el ticket barco. ¿Tienes un ticket barco? Muy bien, date prisa en subir, que el barco va a zarpar. Ok. Ey. Ok. Ey. Gracias, Abast. Eres la mejor. Pero igual, das por culo bastante. ¡Oh, lol! Oye, ¿y estos dos? ¿Esta parejita? ¿What the fuck? Y ahora no me deja pasar, ¿no? Ya lo voy a venir. Si vuelvo sano y salvo, y vuelvo a pisar Ciudad Olivo, vamos a vivir juntos, ¿vale? ¡Lol! Una historia de amor. Mi novio trabaja en un crucero. Y es un exagerado. Madre mía. Es un niñato. Por favor, déjame pasar. Gracias. Ahora sí. Gente, bienvenidos al Ferry SS. Gran conocido por crear la leyenda del Pokémon Raticate, que murió de Gary, si no lo saben. Pero bueno, vamos a entrar.
Perfecto. Contigo completamos el embarque. Oh, muy bien. Señores, damas y caballeros, bienvenidos al Ferry SS. ¡Wow! ¿Y tú? Perdona, es que soy un manojo de nervios. Mi nieta ha desaparecido. Es una pequeña, si la ves, por favor, házmelo saber. Muy bien. Bueno, aquí será de recorrer el barco durante bastante tiempo. Así que, al mar paz, al mar armado, darle prisa. Vamos a ver. Vamos a poner a Flame de primero o a Draco. Es que Draco no tiene muchas herramientas de momento. Vamos a entrar aquí. Vamos a entrar de sala en sala. ¿Aquí se puede descansar? No, no. Ok. Ok. Esta sala no tiene nada. Esta sala de aquí. Tiene a un... Ok. A un entrenador. Vamos allá. ¿Estás aquí? Pues luchemos. Venga, hombre, tranquilo. Bronson. Ok. Empezamos a ver Pokémon ya... distintos, bastante distintos, la verdad. Voy con Flame porque esto va a ser un coñazo. Un golem, hombre. Ok, ahí está, sí, muy bien. Ok, de por aquí debe haber algo. La bolera está vacía. Ok, no hay nada. Vamos a los pisos de arriba. Los pisos de arriba, los cuartos de arriba. Vamos a ir primero. Me da frío y tengo que ir a ponerme una chumpa, no. ¡Dios! No lo vi. Es un ninja. Hola, Peque. ¿Quieres luchar? ¿Peque? ¿Yo? Por favor. Si les contara mi edad, se van a quedar locos porque soy tan viejo y juego Pokémon, así que... Pero en realidad... ¡Oh, LOL! 1500 puntos, what the fuck? Ok, aguanten, regreso, me pongo chompa y ya vengo en un momentito aquí nomás. Bueno, ya está, en un momento. Ok, vamos contra estas. Las niñas. ¿Crees que soy una niñata? ¡Ja! Nada más lejos de la verdad. Que no soy una niñata, soy una mujer hecha y derecha. Por favor, respeten a las mujeres. A las niñatas. Por favor, pero si tienen unos Pokémon de mierda. Mira, cola dragón a ti. Y a ti. Gracias, Draco. Eres bastante useless. Ok, velocidad extrema 11. Pero normal, te dios. Bueno, acabamos con él. Bien, al 41, muy bien. El divicio obviamente no cae de un golpe. Sí, ya sabía. Pero igual. ¡Wow, lol! ¿Qué hice? Ok, no pasa nada, no pasa nada, hombre. Oh, perdimos, sí, perdieron, niñatas. Ok, hay algo por aquí. ¿Se puede dormir aquí? ¿No? Hay un cuarto en donde se puede descansar, no me acuerdo cuál es, pero... Ok, vamos acá. Ok, es este. ¿No? ¿No es este? ¿Pero qué cojones? ¿Pero qué carajo? Ok, vamos al DKD. ¡Hostia, chaval! ¡Hostia, chaval! No da tus nombres. Un tragaldabas. Digo, un comefuego, hombre. Voy a Kanto para actuar en un espectáculo de comefuegos. Ok. Un coffin.
Claro, y me veneno. Es lógico, ¿no? Ese es normal, gente. Sí. Coffin. Abrió con velocidad y ya está. Es un paseíto en el parque. Y un Flareon. ¿Dónde estás, negro? Aquí estás, negro. Flareon. Okay. ¿Y sabes qué? El último. Tenía que ser el último. Okay. No suelta de aquí nada. Vamos acá abajo entonces. ¡Déjame dormir! No puedo dormir. ¡Ah, sí, sí puedo! ¡Vale! Estoy a tope. Y aquí hay una PC. Ok, muy bien. No pasa nada. Vamos acá. Creo que aquí está el abuelete. El que está buscando a su nieto. ¿No? ¿Qué se me hace? Que este hombre tiene Pokémon de tipo agua. ¿Que no ves que estoy durmiendo, tío? No estoy despierto. Típico. No estoy despierto. Oye, ¿tú no tienes que estar durmiendo ahí? ¿Este es tu camarote? Si tu Pokémon está herido, échale una siestita y eso lo curará. Ok. Gracias por el aviso. Muchos pasajeros son entrenadores. Algunos están deseando luchar contra ti en sus camarotes. Ok. Eso ya lo sabía también. Entonces vamos para abajo. Ya no queda más acá arriba. Hay que buscar a la niña, ¿no? Claro, si el control... controlea. Control barato. Algún día compraré uno de Xbox. Eso estoy seguro. ¡Lol! ¡Vi un mago! ¡Ey, mago! Ven para acá que te reviento. Me pasé la liga, hermano. Me pasé la liga. ¡Uf! Estoy mareado. No mames. Ni yo en un avión no me he mareado y tú en un barco, sí. No mames. Como me daba la ligera impresión que iba a ser eso, ¿no? Magma. Pues muy bien, Magma. Eres un Pokémon muy... ¡Ay, cabrón! Nah, hombre. No haces nada. Así me hiciste. Así. Nada. Un Machoke. Ay, son machos. Son Zatón. No me trolees, Zatón. Hombre. ¿Podría ir a rebeliar? Claro, si no se buguea. Claro. Voy a ir a levelear hasta el nivel 55 para enfrentarme al gimnasio de Letersuch, ¿sí? Voy a ir subiendo de 5 en 5. Parece raro, pero sí. Okay, aquí no hay nada. Muy bien. Este sí se me hace. Se me hace. No hay nada mejor que un combate en mi tiempo libre. Marinero Nelson, Macujita. ¿Por qué, tío? ¡No! Me puso... ¡Vamos! Puso fino. Con tu mierda esa, no mames. Un Raticate. Bueno, creo que esa es evolución. Al Raticate fallecido. ¿No? Muy bien. Ok, mamá, no des por culo.
por favor. Vamos a hablar con este. LOL. ¿Podrías buscar a mi compañero? Estará escaqueándose del trabajo por alguna parte. El muy vago. Me gustaría ir a buscarle, pero no puedo abandonar mi lugar de trabajo. Mi puesto. Es este negro, ¿no? No, este negro no. Este es más negro. Aquí está aquí. Estoy seguro es este. Que me había quedado dormido. Ni se te ocurra insinuar algo así. Un marinero de servicio jamás se escondería para esta. Escaquearse, madre mía, esas palabras raras. Déjate de historias y ponte en guardia. Saca tu Pokémon. Te voy a poner fino, papá. Vas a ver. ¿Por qué Pokémon lucha? ¡Por Dios! ¡Lol! Ojo cruzado. Me hizo bastante daño, tío. Cada vez daño normal. Su equipo normal también. ¡La madre! Nivel 41. ¿What? ¿A dónde vas con ese? Nah. Estoy muy fuerte, hombre. Un Psyduck. Esa es la palabra. Que no da un mísera experiencia, pero. A ver. Ahora que me has ganado, se me ha abierto los ojos. No le cuentes al capitán que estaba echando una cabeza, ¿eh? Ok, no lo voy a contar más. No sé ni quién es el capitán. Es el Viejales, ¿no? Estoy seguro que es el Viejales. Capitán del barco. La garganta me la estoy poniendo bastante mal. Ok, tú te empleas. Gracias, joven. Le he echado una buena bronca y no volverá a escaquearse. ¡Maldita palabra! Vamos a violarla, ¿no es cierto? ¿Me aburro tanto? ¿Quieres luchar? No, quiero otra cosa, pero igual, luchemos igual. No, no pasa nada. Lo que yo quiera. No te gusta. Eres muy niña para entender. Muy bien. También muy débil, así que. ¡No! Me quedé así un poquito de subir de nivel. No. Iba a ser sin sentido. ¿Qué? Aquí subo por aquí. Se nota, ¿no? Ok. Mira. La hinchi niña. ¿Duermes aquí? No, no puedes. Ok. ¿Qué onda, negros? Esta niña no me deja en paz. No para de pedirme que juegue con ella. Ay, ay. No me tires de la oreja. ¡Lol! Corre. Capitán, venga, juegue conmigo. Me aburro como una ostra. Por favor, pero sin Pokémon no existen las ostras, no existen los animales. Quiero jugar un poquito más. Anda, niña. Espabila. Ya que él no tiene ganas. ¿Quieres jugar con...? Quiero jugar contigo. ¿Quieres jugar tú conmigo? Digamos, eso que tenía que decir. Vamos, a jugar al escondito. Primero me escondo yo. Tú cierra los ojos. La madre que te parió. Por favor, habla con ella. Aunque parezca que no estoy haciendo nada, un capitán de barcos está siempre liado con mil tareas. La niña ha salido de su camarote. Como no pude bajar del barco, seguro que se ha escondido en algún sitio. Ok, debe de estar por las máquinas, ¿no? Se quiere buscarlo. Vamos allá, hombre.
Madre mía, qué motorzón, qué motorzón. Por aquí. Niña, ¿dónde andas? Aquí está. Ah, me has pillado. Bueno, ya es hora de que vuelva con mi abuelo. Hola, abuelo. Estaba jugando al escondite en el banco con este chico. Oh, ya veo. Giro, ¿no? Gracias por entretenerla un rato. Quiero darte en esto en agradecimiento por las molestias. Un revestimiento metálico. ¿Ha llegado a Ciudad Carmín? ¿Ya llegamos? ¡A su madre! Ok, ya llegamos, pero antes vamos a curar, ¿no? Antes de salir. Acaba de dormir, muy bien. Y está otra vez. A darle caña, tíos. Ok. Vamos a salir entonces. El ferry SS Aqua ha llegado a Ciudad Carmín. Ok. Muchas gracias. Oh, qué bonito. Oh, una estructura diferente. ¿Qué onda, negro? Ok. Pues nada, ya lo vamos dejando por aquí, ¿no? Así que nada, yo me despido. Un saludo y nos vemos en la siguiente parte de Pokémon Soul Silver. Hasta luego, gente.